¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y hoy traigo la versión 2.0 de el truco de los seis caminos ¿Por qué? Porque soy muy listo y se me olvidó activar la grabación del de cursor ¡Demonios, God. ¡Eres realmente un genio! Entonces pues no se entendía muy bien, ¿listo? Entonces eh, en este video ya está habilitado y vamos a hacer, en este caso, un sitio de, los, de la región de los drones para que ustedes vean el loot que pueden dar y que no se destruye el loot. Aunque no lo voy a fallar. O espero. Nada, ya estoy con mi daticanalizer T1. Esta cuenta sí es omega, pero las skills son súper básicas. De hecho, hasta ahora estoy subiendo skills para sacar los módulos T2. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el truco? Ahora sí, con 100% más de cursor en este video. La idea es hacer un camino a través eh, de los nodos. Estos son los nodos. ¿Y eh, cuál es la ruta más segura? Entonces la idea es que, por ejemplo, este nodo. Este nodo tiene conectados seis nodos más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Listo? Entonces la ruta segura sería pasar por acá, acá, acá y... De hecho, acá y acá. Ya después sería subir acá. Que es donde se encuentra, ¿vale? Eh, o sea, por donde sigue, seguiría la ruta. En teoría, eh, esa es la ruta más segura donde no vas a encontrar defensas. Listo, donde no vas a encontrar eh, subsistemas defensivos. Entonces, ahí está. ¿Sí ven? Acá y acá. ¿Qué significan los números? Los numeritos significan que tenemos cerca... Eh, herramientas o el núcleo. Entonces, si ¿sí ven, en este caso tenemos una herramienta, acá había un 1, acá había un 1. Entonces podría estar o acá o acá, básicamente. Bien, Oric, ahora no tengo más por dónde seguir. Bueno, entonces acá la idea es que ustedes se vayan yendo un poquito por los números, ¿sí? Siempre tienen que ir buscando hacia el número 1, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, en esta zona puede haber algo. Vamos pues acá. En este caso hay un, un subsistema defensivo, vamos a eliminarlo. Entonces debe estar acá y ahí está el núcleo. ¿Sí ven? Siguiendo la, el camino con la defensa y ahí está el núcleo. Este es uno facilito porque tiene coherencia 50. Si quieren saber si es fácil o difícil, eh, revisen el video anterior que ahí sí está bien explicada la imagen. Listo. Abrimos y bueno tenemos piecitas. Estas piecitas se utilizan. Para eh, hacer los drones de facción. ¿Listo chicos? Entonces eso es, ese es el valor. Si bien es cierto que la región de los drones no le gusta a mucha gente porque los NPCs no sueltan loot. Cosa que mmm, digamos que compensa con otras cosas. Eh, tiene este tipo de... Digamos que de mecánicas de compensación. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo lo compensan su falta de loot? Sencillo. Todo el salvajeo que se saca de los NPCs drones sirve, eh, te da todos los tipos de salvajeo, ¿sí? Para los que no saben, digamos al matar ratas NPC, a matar ratas guristas, eh, NPC guristas, pues te van a dar ciertos tipos de salvajeo. Al matar ángel eh, Cartel, cierto tipo de salvajeo. Este salvajeo se utiliza para los RIGs, pero pues si por ejemplo quiero hacer un RIG que requiere salvajeo gurista y yo estoy en la región de los Ángel Cartel... Pues voy a tener que comprarlo. Eh, e importarlo y demás. En la región de los drones no lo necesitas. Tú simplemente salvajeas y tienes la posibilidad de que te salga. Eh, de matar cualquier NPC. ¿Vale? Bueno, acá. Como pueden ver. No tenemos sino una sola ruta para los seis caminos. Que es este. Este sería el único nodo seguro. Entonces vamos a seguir hacia esa zona. Ahí van los numeritos. Listo. Hasta acá estoy a, a salvo. Ahí estoy a 3 todavía. Estoy a 2. A 2, o sea que acá no hay nada. A 1. Y acá hay llavecita. Hay llavecita. así, eso es como una, una llave para una herramienta. Esto es lo que hace es repararnos, ¿vale? Acá hay otro subsistema defensivo. Lo eliminamos. Listo. Lo volvemos a eliminar. El otro... Yo creo que ya estamos cerca. Y ahí está. Por lo general siempre están los nodos, suelen estar como al, al, al lado opuesto. Pero lo, o sea, la, la ruta más sencilla es con el toquito de los seis caminos. O eh, guiándonos por el. por los numeritos, ¿vale? Como pueden ver, acá en este caso tengo dos planos de dos BPCs de Integrated Hammerhead, cada uno de 60 runes. Y más piecitas de drones. Los integrated no son tan buenos. Lo mejor es buscar los Pero, eh, pues no está mal. Realmente, los, los que son más profit son los aumentes. Los integrated uh, no son tan buen negocio como, no, como me gustaría. Un dato curioso es que, por ejemplo, los eh, datas de las regiones de los drones pueden escalar. Listo, eso es algo que no hacen los otros datas. Bueno, acá tenemos un poquito más de juego. La ruta sería como hacia acá, vamos a ir el 3, 3, ok, vamos a eliminar el subsistema. Esta lata lo más probable es que esté vacía. Por lo general, la lata vacía, la lata más difícil está siempre vacía o trae nada. 1, ok. Acá tenía que haber venido por acá, que era el camino más fácil. Y acá tiene que haber algo, ahí está el núcleo. ¿Qué pasa? Que si yo intento pelear con el núcleo ahora, en la coherencia del virus me va a matar. Pero si se dan cuenta, si hubiera seguido el camino, esta debe estar limpia, correcto. Entonces tenía que haber cogido por acá, acá y acá, y hubiera encontrado el núcleo en esta zona. Pero eh, no lo hice. Entonces acá debe estar vacío, acá debería estar vacío. Y vamos a intentar. Buscar herramientas. Vamos a intentar buscar una reparación. No, a ver si tenemos suerte. Uno, tiene que haber algo acá. Esto es un, un nodo de caché. Mm. Si ¿Sí ven, mientras voy por el centro, si ¿sí ven que se cumple la regla, no tengo ningún peligro. Uno. Uno. Lo más probable es que esté acá. Ah, esto era lo que necesitaba. Esto durante cada turno me va a ir curando. Entonces pues el voy activo, ¿si ¿Sí ven? Mientras voy por el centro, acá y siempre y seis caminos, no me va a activar nada. Puedo activar dos defensas a la vez, dos eh, subsistemas de ayuda, no hay problema y vamos a empezar a atacar el núcleo. Y listo. ¿Qué tenía la lata? Probablemente nada. Correcto, no tiene nada. Ori, si ya sabes que no tiene nada, ¿por qué lo haces? Por la simple. Por el simple hecho y la simple probabilidad de que pueda escalar el sitio. No siempre escalan. Es algo difícil. A mí me ha escalado. unas dos o tres veces, más o menos. Pero siempre, siempre, siempre acostúmbrense a hacer los saqueos completos. ¿Listo, chicos? Bueno, el video de ahorita es súper rápido, súper express. Pero quería dejar esa situación en claro. Espero. Eh, que haya sido visualmente más específico. Sé que de pronto es un truco muy viejo, que ya se saben, pero hay mucha gente que aún no lo conoce. Por ejemplo, yo no lo usaba, o no tan directamente al menos. Entonces, nada, chicos, un placer, un gusto. Espero les haya quedado muy claro. Y antes de terminar, les tengo un dato importante: para la flota del de 19 de diciembre de Bite My Taco. La doctrina, eh, esa elección personal. Pueden llevar la nave que ustedes quieran. La corporación que está patrocinando esta flota que es vanguardia de R. Va a dar un SRP con, eh, digamos que por las naves que ustedes lleven. El SRP, el SRP, que es como el, un reembolso, un seguro, hagan de cuenta. Se les da al terminar la flota. Dicen que va a ser. Eh, de máximo 15 millones por nave con eso pueden armarse un, un buen crucerito y pues la meta es ir a Nullsec y buscar pelea ¿vale? entonces recuerden llevar personajes que no tengan standings en Nullsec listo, importante personajes que no tengan eh, standing ni ninguna vinculación con Nullsec si son de Warhol y quieren llevar su personaje de Warhol que no está vinculado a ningún bloque perfecto, listo entonces recuerden el día domingo 19 de diciembre. Todos los detalles en el canal de Bite My Taco, canal interno en el juego y en el Discord. ¿Listo? No siendo más por ahora, me despido, no sin antes recordarles suscribirse, dejar su buen like y nos vemos en el siguiente video.